إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar. Pero a quien Él desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tenga temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tenga temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Allah los observa. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Ayyuhal ikhwat wal akhawat, بفضل الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بقبول التوبة، والذي من علينا بمغفرة الذنوب وغفران الذنوب. فموضوعنا اليوم أيها الإخوة هو عن تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، وعن تجديد التوبة التي من خلالها يعيد ويعود المسلم إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكذلك يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فلا عودة لنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا رجوع أيها الإخوة إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول التوبة؟ لأن الإنسان ضعيف، يضعف
فبعدما يصوم الإنسان بعدما يصوم المسلم رمضان فيبدأ الإيمان بالانحدار شيئا فشيئا بالنقصان شيئا فشيئا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. بعدما يتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات بالأعمال الصالحة بعد ذلك يأتي فتور، وهذا يعني في بعض الأحيان يكون طبيعي، لكن كما ذكرنا جمعة الماضية لا بد للمسلم ألا يزيد عن حد وعن مستوى يعني مستوى الواجبات مستوى الفرائض، أن لا يترك الفرائض، إن ترك السنن لا يترك الفرائض. queridos hermanos, honorables hermanas, no hay camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, no hay camino, no hay forma para volver a Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, si no nos arrepentimos de los pecados que cometemos. Nuestro tema de hoy es renovar el pacto de Allah que tenemos con Dios, renovar el convenio, ¿no? El contrato que tenemos con Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, de hecho, todos hermanos caemos, todos hermanos nos baja la fe después de un crecimiento, después de un aumento, después del Ramadán, después del Eid, después del viernes, sí. Venimos aquí, escuchamos el sermón, ¿no? Ya, alhamdulillah, tenemos un poco de fe, salimos, y si no volvemos a regar esta fe, si no cuidamos esta fe de los pecados, si no aumentamos, si no pedimos más fe a través de las buenas acciones, esa fe comienza a bajar poco a poco. Ejemplo, es como las plantas, hermanos. Las plantas, vienes primero con una semilla, la siembras, ¿no? Los primeros días la riegas, ¿no? La cuidas, la controlas, y cuando ya crezca, cuando tenga un tamaño, ya estás cansado ya, ¿no? Y la dejas poco a poco. Cuando ya la dejas, ¿no? Comienza a debilitarse poco a poco, ¿no? Las hojas, ¿no? Después de que han sido verdes, que han estado verdes, vuelven a ser o a estar secas, ¿no? ¿Por qué? Porque no han recibido, digamos, una carga, ¿no? No ha recibido una carga. ¿Cuál es la carga de las plantas? El agua. ¿Cuál es la carga del corazón? Es la fe, hermanos. Es la fe. Si no, ¿cuál es la carga del teléfono? Todos casi cargamos nuestros teléfonos todos los días, por lo menos una vez al día, ¿no? Es la misma norma, hermanos, la misma regla que el musulmán, hermanos, o los musulmanes que creemos en Allah subhanahu wa ta'ala y que creemos que esta vida es una vida temporal y que sí, tarde o temprano, ¿no? Dejaremos este mundo, dejaremos esta vida y pasaremos a otra vida. Nosotros, los musulmanes que creemos en esto, y sí creemos que nuestro destino al final, inshallah, será el paraíso, no podemos, hermanos, los musulmanes, no podemos lograr esto sin fe, y sin el cuidado de esta fe, y sin la carga de esta fe y el control de esta fe. Cargamos nuestros corazones con las buenas acciones, ¿no? Haciendo buenas acciones para tener fe. Cuidamos nuestro corazón, es decir, nuestra fe de los pecados. Como por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, bajen la mirada, no miren, por ejemplo, a las mujeres. Las mujeres también a los hombres, si es que sienten un placer. También alejarse de los lugares donde hay alguna prohibición, donde algo de repente nos,
nos llama la atención, nos atrae, ¿no? Aléjense. Así es lo que nos enseña Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si nos, o sea, nos caemos. ¿Qué pasa si nos caemos? ¿Qué pasa si nos debilitamos después de tener, alhamdulillah, una fortaleza, una fe fuerte? Igual Allah subhanahu wa ta'ala nos llama. Igual Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que tenemos una oportunidad. Igual Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que nos acepta, que nos puede aceptar. Solo que tenemos que venir, que ir hacia Él, que regresar a Él con un corazón sincero. Con un corazón sincero, nada más, ¿no? Y Allah subhanahu wa ta'ala acepta nuestro arrepentimiento. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: aquellos que al cometer una obscenidad o injusticia. Injusticia quiere decir que cuando uno es injusto con sí mismo, es cometer pecado, ¿no? En el Corán así lo describe, ¿no? Que has cometido una injusticia, que tú has sido injusto contigo mismo, ¿no? Que has cometido una injusticia en tu contra. Así describe el Corán el pecado. Y que es algo que no deberíamos hacer, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dice: aquellos que al cometer una obscenidad o injusticia invocan a Dios, dicen: ya Allah, estoy cansado, quiero volver, quiero regresar, ¿no? Yo sé que estoy, que no estoy comportando bien contigo, no estoy haciendo lo que debo hacer. Yo sé que tus gracias sobre mí son infinitas. Yo sé que tú me has dado, sé que tú me sigues dando y me darás, ¿no? Y invocas a Allah subhanahu wa ta'ala. Eso que acabo de decir, de que me has dado, de que sí me estás dando, es muy importante. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a reconocer a Allah subhanahu wa ta'ala sus gracias sobre nosotros. Allah, yo sé que tú me estás dando, que tú eres para mí eso y el otro, pero me he caído, ¿no? Porque era débil en ese momento. Ya Allah, quiero volverme a ti. Ya Allah, quiero regresar. Ya Allah, perdóname, Allah. Ya Allah, dame otra oportunidad, ¿no? Si tú vienes a Allah subhanahu wa ta'ala con un corazón sincero, con palabras sinceras, Allah seguramente aceptará el arrepentimiento. Allah seguramente aceptará nuestro arrepentimiento. Y subhanallah, eso, si tú sientes ese arrepentimiento, si sientes que no te estás comportando bien con Allah subhanahu wa ta'ala, eso en sí es bueno. Ese es el inicio. Este es el inicio de un buen camino, de un buen regreso, de un regreso verdadero hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y también Allah subhanahu wa ta'ala, como decía, nos llama en el Corán y nos dice: oh creyentes, los creyentes también cometen pecados, porque son seres humanos. Pero eso, no tomarlo, no decir: ah, yo, o sea, que el momento de cometer pecado, porque el shaitán también utiliza esto, ¿no? Te dice: no, todos cometen pecados, comete nomás, toma nomás, todos toman. Eso es un plan del shaitán, pero no, ¿no? Si tú puedes, cuando más uno puede, o sea, tiene que abandonar el pecado. Y también a veces tú, o sea, con tu ego, el ego que sí quiere esta cosa, ¿no? Pero tu corazón no quiere, ¿no? O tu mente no quiere. Conversa con tu ego, ¿no? Conversa con tu ego. Si lo hago ahora, no es que voy a satisfacerme por completo, de por vida, no. De nuevo, ¿no? Se me nacerá, digamos, ese gusto que quiero,
digamos, que quiero cubrir, que quiero satisfacer, ¿no? Ese deseo, ¿no? Entonces, si lo hago, me voy a arrepentir y después pasa un tiempo y tendré que hacerlo otra vez. No es algo que, si lo hago, o sea, me cubre ya, me cubre mi necesidad, ¿no? Cubre y me satisface por completo. Es algo temporal, ¿no? Como dicen los sabios, que al hacer una buena acción, el dolor es temporal. Sí, o sea, cuando tú te levantas para rezar el Fajr, dejas el sueño, ¿no? Pues es un dolor, por ejemplo, ¿no? Pero es temporal. Una vez ya te haces wudu, rezas, ya ese dolor ya se va, ¿no? Pero la dulzura o la recompensa se queda completamente registrada. En cambio, el pecado, su sabor, su dulzura es temporal, pero su dolor es permanente. Su dolor es permanente. Cada vez que recuerdas ese pecado que hiciste, te arrepientes. Ojalá no lo hubiera hecho. Ojalá, ¿no? Si Dios me dara una oportunidad, si Dios hace que el tiempo vuelva hacia atrás, yo no haría eso, ¿no? Sigue el dolor contigo. Pero si tú recuerdas, mashallah, por Ramadán, ¿no? Por ejemplo, el último, que lo pasaste bonito, siempre vas a decir, Alhamdulillah. Alhamdulillah, eso fue gracias a Dios, ¿no? Y por lo menos, o sea, te pones contento que por lo menos tienes algo que has hecho. Tienes algo que has hecho. Y también Allah subhanahu wa ta'ala, todas las noches, como dice él en un hadith Qudusi, siempre baja, como le corresponde, siempre baja al cielo de nuestro mundo, ¿no? Y llama, ¿quién me pide perdón? Yo le perdono, ¿no? ¿Quién me suplica? Yo le respondo. Entonces, miren la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala con nosotros, su misericordia con nosotros. Nunca Allah subhanahu wa ta'ala nos deja, nunca nos abandona, ¿no? Salvo si es que nosotros la abandonamos o la abandonemos. Y también Allah subhanahu wa ta'ala dice, anúnciales, oh Muhammad, anúnciales a mis siervos que soy el absolvedor, el misericordioso, que soy el perdonador. Yo soy el perdonador, Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿no? Y que nadie, hermanos, piense, nadie piense que al cometer un pecado o al tener un montón de pecados, que Allah subhanahu wa ta'ala no lo va a perdonar. Este es un susurro del shaitán. Este es un susurro del shaitán. Por más pecados que tengas, Allah subhanahu wa ta'ala sí te puede perdonar. أقول قول هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Digo esas palabras y pide perdón por todos nosotros. Pide perdón a Allah. Allah es clemente misericordioso. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas son para Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. أيها الإخوة والأخوات, يقول الله سبحانه وتعالى, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, يعني أسرفوا
في ارتكاب الذنوب والمعاصي. الإسراف، الإسراف، أسرفوا كثيرا يعني ارتكبوا الذنوب والمعاصي كثيرا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك يقول سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات كلما أذنبنا ذنبا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نستغفر الله سبحانه وتعالى، نتوب إليه كما قال عليه الصلاة والسلام أتبع الحسنة، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي بعد ارتكاب سيئة، بعد ارتكاب معصية اعمل عملا صالحا كي تمحي بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك الذنب، ذلك الذنب. لأن العمل الصالح هو مثل النظافة، ينظف الذنوب، ينظف الذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكث في قلبه نكتة أو نقطة سوداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن لم ينظف قلبه من هذه النقطة وارتكب معصية أخرى نقطة أخرى تضاف إلى الأولى ثم الثالثة والرابعة والخامسة حتى يصير قلبه والعياذ بالله أسود، أسود، وهذا أمر خطير. لذلك الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التوبة، لذلك موضوعنا اليوم عن التوبة لكي ننظف قلوبنا أيها الإخوة من الذنوب ونعود إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. والمؤمن لا بد له من توبة في كل لحظة. لماذا؟ لأنه لا يدري، لا يدري متى يقبض، متى يموت. فهل يقبض على توبة أو على معصية، على عمل صالح أو على ذنب من الذنوب؟ لذلك أيها الإخوة لا بد من العمل الصالح، لا بد من الصبر، العمل الصالح يتطلب الصبر، ولا بد كذلك أيها الإخوة الصبر على يعني لنقوم بأعمال صالحة، للقيام بأعمال صالحة، والصبر على الذنوب والمعاصي. الذنوب كذلك للابتعاد عن الذنوب والمعاصي يحتاج هذا الأمر إلى صبر، إلى تضحية، إلى جهد، وكل ذلك عند الله سبحانه وتعالى بالجزاء والثواب بإذنه سبحانه. كريدو سيرمانو فنرام لسيرمانو، الله سبحانه وتعالى dice di oh siervos míos que están sumisos o sumidos en el pecado perjudicándose a sí mismos. No solamente aquellos que han cometido uno, dos o diez, sino un montón de pecados. Están sumisos o sumidos en el pecado. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, no desesperen de la misericordia de Dios. No desesperen de la misericordia de Dios. Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. ¿No? Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. A veces el shaitán viene y te dice, y es un plan, es un programa de shaitán, ¿no? A ti, Dios, tú has cometido un montón de pecados, ¿no? Dios no te va a perdonar. Comételo más, ¿no? Tu destino va a ser, comételo más el pecado, porque no sirve arrepentirte, ¿no? Dios, ¿tú crees que Dios te va a perdonar esto? ¿Y esto que has hecho tal día? ¿Esto que has cometido tal día? ¿No? Y el musulmán que no tiene conocimiento, o que por ejemplo que no viene aquí a la mezquita a aprender, o que no viene el día viernes a escuchar esas palabras para saber que sí, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, no desesperen de mi misericordia, yo tengo el poder de perdonar todos sus pecados.
el musulmán que no tiene ese conocimiento, que no sabe eso, sí le cree al shaitán. Le cree al shaitán. Y sí sigue cometiendo pecados. Pero el musulmán, mashallah, que tiene un conocimiento básico, no hace caso al shaitán. No hace caso a ese susurro del shaitán. Sino tiene una seguridad, cree con firmeza que sí, Allah subhanahu wa ta'ala perdona todos sus pecados. Solo tengo que volver a Él con un corazón sincero, nada más. ¿No? Y no deja, no da chance al shaitán para susurrarlo. Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dice en un hadith que si cometes un pecado, haz una buena acción para borrar el pecado. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿No? El arrepentimiento es un sentimiento, sí, comienza con un sentimiento. Es una decisión de comenzar a hacer buenas acciones. De comenzar, por ejemplo, a hacer mis 5 rezos. De comenzar a pagar mis zakat. De comenzar a hacer mi hajj. De comenzar a hacer mi ayuno. De comenzar a ponerme el hijab en caso de las mujeres. Además de lo que he dicho. De comenzar a dejar esto. De comenzar a dejar eso. Ese es el arrepentimiento. Es el comienzo. Es la decisión. ¿No? Y la buena acción limpia. Limpia la suciedad. Los pecados son una suciedad. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, después de un pecado o después de una mala acción, haz una buena acción para borrar la mala acción. Haz una buena acción para borrar una mala acción. ¿No? No me acuerdo si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o un compañero, un sabio, dijo que después de cometer un pecado reza 2 rakas como un arrepentimiento y borras, inshallah, ese pecado. ¿No? Pero si dejas el pecado sin limpieza, ¿qué pasa? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice qué es lo que sucede en este caso. Un pecado equivale a un punto negro que se coloca en el corazón. Un punto negro. Si no quitas ese punto negro, ¿no? Con una buena acción, con un arrepentimiento, ¿no? Una buena acción en sí es un arrepentimiento. Es que vuelves a Dios. Y cometes otro pecado, se pone ahí otro punto negro. 2. Luego otro, 3. 4. 5. Así hasta que el corazón se vuelva completamente negro. Y lamentablemente ese corazón vuelve como no tiene vida. No puede hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del corazón? ¿No? Es detectar las cosas buenas. Saber que lo bueno es bueno y saber que lo malo es malo. Pero un ser humano cuando tiene un corazón así, negro, completamente negro, o sea, para él el pecado es algo normal. Para él el pecado es algo normal. En cambio, el musulmán que tiene fe sabe que al cometer un pecado, sabe que sí está mal, pero no tiene fortaleza para dejarlo. Sabe que sí, lo que está haciendo no es algo bueno, no es una buena acción, es una mala acción. Pero no tiene la fortaleza, no tiene la fe para abandonar ese pecado. Está débil, ¿no? Por lo menos ese tiene un corazón vivo. Está vivo su corazón, está funcionando, ¿no? No está funcionando 100%, pero por lo menos el 20%, el 30%. Por eso, hermanos, ese es el beneficio de las buenas acciones. Y como decía al comienzo, y con eso termino, que nosotros somos musulmanes, que tenemos un concepto y creemos que estamos aquí es para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Es para adorar a Dios. Y creemos que sí, moriremos. Y creemos que sí, tenemos que morir siendo musulmanes. Y tenemos que sí, tenemos entendido que sí, queremos lograr el paraíso. Y que eso no se logra sino con buenas acciones. Entonces, esto, hermanos, no se puede conseguir sino con buenas acciones.
Y para seguir, hermanos, con las buenas acciones, eso requiere paciencia. Eso requiere paciencia. ¿Se acuerdan del sermón que hicimos sobre suras al-Asr? O al-Asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Allah subhanahu wa ta'ala dice, juro por el tiempo, ¿no?, que la humanidad está en la perdición, excepto aquellos que creen, excepto los creyentes. Y los que hacen buenas acciones se aconsejan mutuamente con la verdad y también con la paciencia. Tiene paciencia. No se puede hacer buenas acciones sin paciencia. Tú no puedes rezar, no puedes levantarte para rezar el Fajr si no tienes paciencia, ¿no? Pero como decía al comienzo, que el dolor del pecado es temporal. Perdón, el dolor del pecado es permanente. Pero el dolor de la buena acción es temporal. El sabor y la dulzura del pecado es temporal, pero de la buena acción es permanente. Es permanente. Cada vez que recuerdas las buenas acciones que has hecho, agradeces a Dios y te pones contento. Y cada vez que recuerdas un pecado que has cometido, te pones triste, ¿no? O te arrepientes. Así que, hermanos, volvamos nuevamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Cada vez que cometamos un pecado, bueno, tratemos lo más que podamos, ¿no?, de no cometerlo. Pero ¿qué pasa si lo cometemos? Volvamos a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala perdón con un corazón sincero y hacemos buenas acciones para borrar las malas acciones. Y con paciencia, hermanos, abandonemos los pecados con paciencia. Eso se puede lograr con paciencia. También viniendo aquí a la mezquita, juntando con gente que tiene fe, creyente. Todo eso, hermanos, nos ayuda para mantenernos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. يا الله يا الله يا الله. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. يا تواب تب علينا. يا غفار اغفر ذنوبنا. يا عفو اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بالباقيات صالحات أعمالنا. اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف اهلي واشف اماتك ديسي. اللهم اشف عبدك حسن. اللهم اشف امير وزيد والتجانيه. اللهم اشف جميع المرضى والمصابين. اللهم اشفنا من جميع الامراض يا رب والاوبئه. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم احفظنا يا رب من جميع الأمراض والأوبئة والفيروسات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله te pedimos, يا الله te suplicamos, يا الله te rogamos con todos tus buenos nombres y sublimes atributos. يا الله te pedimos que nos concedas un arrepentimiento sincero, يا الله. يا الله te pedimos que nos concedas un arrepentimiento sincero. Te pedimos, يا الله, tú eres el que aceptas el arrepentimiento de tus siervos. Te pedimos
que aceptes nuestro arrepentimiento, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, tú eres el perdonador. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, tú eres el que amas perdonar los pecados de tus siervos. Te pedimos, ya Allah, y te suplicamos que nos perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, ya Allah. Ya Allah, te pedimos. Ya Allah, te pedimos ayuda para hacer buenas acciones. Y te pedimos, ya Allah, también ayuda para abandonar las malas acciones. Ya Allah, te pedimos, ya Allah, firmeza en la religión. Ya Allah, te pedimos paciencia para cumplir con las órdenes, ya Allah. Y para abandonar los pecados, ya Allah. Ya Allah, te pedimos, ya Allah, que nos ayudes a recordarte, a agradecerte y a adorarte de la mejor manera. Ya Allah, te pedimos, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, que cures y sanes a cada uno de nosotros, a nuestros familiares enfermos y a todos los enfermos, ya Allah. Te pedimos, ya Allah, que cures y sanes a tu sierva Daisy, a tu siervo Hassan, a tu siervo Amir, a Zaida, Tijaniya y todos, ya Allah, que están enfermos, ya Allah. Ya Allah, te pedimos, ya Allah, que los sanes, que los cures, que los concedas una pronta recuperación, ya Allah. Una pronta recuperación, ya Allah. Una pronta recuperación, ya Allah. Ya Allah, y todo lo que padecen, todo lo que sufren, ya Allah, que sea para perdonar sus pecados. Ya Allah, que sea para recompensarlos grandemente, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, te pedimos que nos protejas, que nos cuides de todas esas enfermedades, de todas esas pandemias y epidemias, ya Allah. De todos esos virus, ya Allah. A nosotros, a nuestros papás, a nuestros hijos y a todos nuestros familiares, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, te pedimos que respondas nuestras súplicas. Amin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.